Ay, no, hombre. Agua. Bueno, así es, Adriana. Lindo. Tú sabes que te quiero mucho, así como a todos. Tienen un lugar especial. Ya estamos en el último bimestre. Ustedes ya se va rápido. Muy bien, Sofi. Vean, necesito que me hagan un gran favor. Que, así como su compañera Sofía está enfocando la cámara con los materiales de su experimento, ustedes también lo puedan realizar para poder ver cómo realizan paso a paso su experimento. Y ahora vamos a iniciar. Esto sí es una actividad Vea, mi conjunta. cita. Entonces vamos a iniciar. Bueno, decía Miss. Hola, Pablito Lindo. Hoy vamos a iniciar de abajo para arriba. Mira. Quiere decir que Pablo es el primero que va a pasar. Pablo va a mostrar, yo les decía a tus compañeros, Pablito Lindo, de que mejor si puedes enfocar tu cámara hacia los materiales, hacia los materiales que vas a utilizar. Veo los materiales de Sophie, de Christopher, de, ay, se me fue, ¿quién más? De ahí hay algún material. No se está viendo mi. ¿Quiénes son los míos, mis? ¿Me hace el favor? Dime, Samara. Materiales. Bueno, allí veo los materiales de Samara y es que miraban ellos. ¿Y si no sale el experimento? ¿Cómo, Ale? ¿No te escuché? ¿Y si no sale el experimento? Lo tuviste que haber Sí, yo lo comprobado practiqué antes. como 3 veces antes de hacerlo. Exactamente, lo que dice tu compañera, lo tuviste que haber comprobado antes. Fue lo que yo hice con el globo, de que funciona o no funciona, y si no funcionaba, pues tomar un plan B, porque eso, de eso trata el experimento, ¿verdad? De que funcione, y eso entra en el punteo también. Bueno, iniciamos, Pablito. Yo lo hice anoche. ¿Qué mandamos? Inicias con tu experimento, enfocas la pantalla en tus materiales para que nosotros... Miss, ¿puede hacer lo que le dije la vez pasada de poner a Pablo nada más en pantalla? Puede pasar con otro, es que ahorita traigo mis materiales. Bueno, Sofi, ¿qué me dijiste? Perdona. De que para ver a Pablo puede hacer aquello que le dije la vez pasada, que solo verlo a él en grande para que pueda ver su experimento. Ah, sí. Lo que pasa es que tenía negra la pantalla de Pablito, por eso no lo veía, Sofi, gracias. Muy amable. Vamos a iniciar entonces con Rebeca. Rebeca, ¿es tu turno? Solo chicos, les voy a pedir un gran favor, que aprovechemos bien el tiempo para que pues podamos aprovechar este periodo y que nos rinda. Y así, mi Rebeca de plano no escucha, no enciende su cámara y ni enciende el audio. Bueno, de último le vamos a dar otra oportunidad. Ya dejó ir la primera oportunidad. Vamos a pasar con Andrea Camila. Bueno, Andrea Camila estaba. Los ¿materiales? Complementos para hacerlo es el agua, aceite, ya puedo. Alcohol y detergente. Bueno, líquido. ¿Cómo se llama tu experimento? Es de las mezclas heterogéneas. Ah, muy bien. Bueno, vas, no apagues tu micrófono para ir explicando paso a paso. Por si alguno de tus compañeros lo quisiera intentar en casa. En mis lo que se pone primero es el aceite. Y siempre hay que echarlo en la orilla del vaso. ¿Qué sucede si yo no hago eso? Porque comúnmente pues acostumbramos a echarlo en el centro. Este es mi vaso y vengo yo y hago esto en el centro. ¿Por qué en la orilla? Porque si al echar el
el agua se mezclan. Bueno, continuemos, Andrea. Luego del aceite. Va el agua. Ajá. También se echa al igual que el aceite, en la orilla del vaso. Después va el alcohol. Vean, chicos, que Andrea tiene una medida, una cierta medida para cada uno de los materiales que está utilizando. El alcohol. ¿Antes del alcohol va el detergente, Andrea? Antes del... Ajá. ¿El alcohol va el detergente? Y aquí se ve que el detergente está hasta abajo. Después está el agua, el alcohol y el aceite. Bueno, muéstralo a la cámara, por favor. ¿Y por qué si el aceite... Chicos, ¿por qué creen que si el aceite fue el primero que utilizó Andrea, por qué está hasta arriba? A ver, Sofi, Rosana. Porque el aceite no se mezcla con el agua. El aceite no se mezcla con el agua. Muy bien, Sofi. Porque el aceite no se mezcla, ¿verdad? No se puede mezclar con ninguno de los otros materiales que utilizó Andrea. Andrea, por favor, vuelve a enfocar tu vaso a la cámara para que tus compañeros puedan observar que... puedan observar el resultado final, ¿verdad? Vimos que el aceite fue el primero que utilizó Andrea y se ve en la última capa. Muy bien, Andrea, gracias. Vale 10 puntos esta actividad, chicos, del experimento. Sofi, sigues tú, Sofi. Rosales. Ok. Vamos de abajo para arriba. Mister, ya me ha mostrado. Ay, gracias, Pablito. Entonces, después de Sofi, después de Sofi, sigues tú, porque empezamos de abajo hacia arriba. Gracias. Le puse aquí el vaso media taza de agua. Tengo aquí mis medidas. Media taza de agua. Eso, gracias, Sofi. Eso cabe mencionar, que ustedes digan la cantidad o que si no importa. Sofi, el agua fría, caliente... Al tiempo. Ah, muy bien, no importa. No importa la diferencia. No importa. Le voy a echar unas gotitas de agua para que se pueda, unas gotitas de colorante para que se pueda ver. A mí se ve como en Jamaica. Sí. No sé por o qué. Gelatina, se ve gelatina. Gelatina derretida. Y le voy a echar una taza de maicena. La misma taza que utilizaste para el agua. La misma cantidad. La misma cantidad, muy bien. Se la voy a echar aquí a mi trastecito. Ah, otro recipiente, se lo vas a echar. Ajá, sí. Le voy a abrir un mojito aquí en medio. Y le voy a incorporar el agua poco a poco. En el agujero que abriste y la mezclas. Ajá. Vean, poco el agua. Cabe mencionar eso lo que Sofía está diciendo, poco a poco, porque muchas veces nosotros lo echamos así, quizá de un solo, y pues así no puede funcionar el experimento. Entonces, poco a poco, veamos paso a paso lo que está haciendo Sofía. Miss, uno se va a empezar a dar cuenta cuando se empieza a hacer como bodoques de harina. Muy bien. Cuando ya está saliendo. Ese es el problema, Mitch, que como se hacen bodoques, es un poquito más complicado revolver así. Cuando ya está listo es cuando ya está como agüita. Está listo cuando está más líquido. Ajá.
¿Tienes alguna vez, ahorita lo que está haciendo Sofi, me lleva a cuando uno hace la harina para panqueques? O sea, la harina sí. Para panqueques no debe estar ni tan líquida ni con muchos bodoques. Muy bien, Sofi, continúa. Ni con muchos grumos, esa es la palabra, mucho bodoques, sí. Le digo. Mismir, cuando uno está así, cuando uno lo toca, se hace bien durito, como que si fuera plasticina, pero uno lo deja así y se empieza como a derretir. ¡Ah, excelente! Sofi, ¿esa sería una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Homogénea. Homogénea, muy bien. Miss, esa cosa se parece a slime. Slime, ajá. Iba a hacer slime, pero sí. Después me arrepentí. Es duro cuando uno lo está agarrando, pero después se hace suavecito. ¿En serio? Y se pone sí. Líquido. Ahorita lo podemos observar. ¿Cómo se llama? Miss, cuando uno le pega así, se llama arena movediza. Arena movediza. Y esto se debe hacer solo con maicena. Cabe mencionar, chicos, de que pueden utilizar cualquier color. Cualquier color. Sofía, en este caso, ¿utilizó color? ¿Qué color piensan a ver? Rojo, pero con leche blanco, se volvió rosado. Rosado, ajá. Muy bien. Y es raro porque uno le pone así la mano y se como que lo empieza a chupar a uno los dedos. ¿En serio? Dime, Ceci. Yo iba a hacer el mismo. Pero no importa, no te preocupes porque cada quien pues da su explicación de sus pasos, no te preocupes. Muy bien, Sofi, qué interesante. Y listo, Miss. Excelente. Tus puntos vamos a colocar acá. Excelente, te felicito. Pablito, es tu turno. Buenos días, Miss y compañeros. Ahorita les voy a mostrar algo. Aquí tengo 4 onzas de agua y aquí tengo 3 onzas de aceite. Ahorita lo que voy a hacer es echar el aceite. Ya que eché el aceite, miren, no se puede, no se mezcla. Miren, lo voy a mover. ¡Qué chilero! Y les voy a explicar. ¿Cómo se ve el agua y el aceite no se pueden revolver? Porque son densidades diferentes. El aceite es muy pesado y queda flotando. El agua funciona como imán. Pablo, levanta tu vaso, por favor. Pero levántalo, agárralo de arriba para que puedan ver bien tus compañeros. Y si le ponemos pintura, esta queda flotando. Ella se va para abajo porque no pesa. Vean cómo, muy bien, vean, muy bien se puede ver la diferencia entre el agua y el aceite, por lo que la explicación que dio su compañero Pablo, de que estas no se pueden mezclar. Uno, que el aceite es muy pesado y flota, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo, excelente. Rebeca, pasamos contigo, Rebeca. Bueno, se salió de la clase, Rebeca, ya no la veo por acá. No, mi hija, ya la cámara. Voy a abandonar la cámara, eso no era nada. Miss, son 5 onzas de miel, 5 onzas de detergente y 5 onzas de agua, pero cuando lo levanté se me mezcló el detergente con el agua. Bueno, ¿tus materiales cuáles eran? Miel, detergente y agua. Miel, detergente y agua. Fíjate que yo necesitaba de que hicieras, porque esto es parte del punteo, de que hagas paso a paso y que nos muestres el resultado final como lo estás haciendo ahorita. Entonces sí te pediría de que lo estés haciendo con nosotros para que tus compañeros lo puedan observar. Por ejemplo, media cucharadita de miel, 4 onzas de agua, 3 gotas de detergente. Lo tienes que hacer paso a paso acá con nosotros para que todos te podamos observar y el resultado final pues ya lo tienes. Pero sí necesito que hagas esto, Rebeca linda, por favor. Te damos el momento para que lo prepares. Mientras pasamos a otro compañero.
mientras Rebeca prepara sus materiales y lo pueda mostrar acá. Es el turno de Adrián Salomón Pinto Barrio. Sí, se me deshace. Excelente, Sofi. Tenlo ahí, ahí lo muestras al final. Adriancito, lo escuchamos, Adriancito. Como no, Miss, pues yo ahorita voy a hacer mi experimentito, Miss, y voy a hacer de la efervescencia, Miss. Mire, pues. No estoy mal, Miss, se pueden ver aquí los nombres de bicarbonato y vinagre. Ajá. Y es que cuando lo mezclo se hace la efervescencia. Mira, Miss. Muéstranos más cerca el resultado final. ¿Cómo se llama tu experimento? Pues yo, Miss. Pues yo que sepa no le he puesto nombre, Miss. Adriancito, todo experimento debes escribirle un nombre, debes ponerle un nombre para que se identifique. Ahora veamos el resultado final de tu experimento. Dime, ahorita Rebeca, dime Adrián, el experimento que realizaste es una mezcla heterogénea o una mezcla homogénea. Heterogénea, Miss. ¿Por qué? No sé, Miss, me acaba de hacer dudar. Bueno, heterogénea, recordemos que es cuando se diferencia fácilmente cada uno de sus elementos o ingredientes que contiene, y heterogénea es donde no se puede observar. Por ejemplo, heterogénea, homogénea, recordemos que vimos el café. ¡Ay, ahí hay unos granitos de café, ahí está el azúcar! No, no se puede observar a simple vista. Y las heterogéneas sí, una ensalada, ya sea una ensalada de pepino, lechuga, tomate y cebolla, que puedo bien ver, observar, diferenciar cada uno de sus ingredientes. ¿Oíste, Adrián? No se te olvide. Ahora sí, Rebeca. ¿Mi? Dime. Hoy me voy a presentar mi experimento. Excelente. Primero, echamos 5 onzas de miel. Ahora jabón. ¿No importa la cantidad, Rebeca? No. Muy bien. Ahora el agua. Hazme un gran favor, agarrarlo de manera contraria para que tú allí, para que podamos observar bien el resultado final. ¿Cómo se llama tu experimento? Líquidos que no se mezclan. Qué bonito se ve. Vean, Rebeca, levántala una vez más. ¿Esto es una mezcla homogénea o mezcla heterogénea? Heterogénea. Gracias, Rebeca, muy amable. Excelente. Vamos a escuchar ahora a Alejandra Lux. Buenos días, Miss. Ahora vengo a presentar mi experimento y los ingredientes son una botella vacía de cualquier bebida y vinagre y un globo con bicarbonato. El bicarbonato son 4 cucharaditas o la mitad del globo. Y lo primero que tenemos que hacer es meter la cantidad de vinagre, no importa, pero no hay que meter mucho vinagre en la botella.
y luego, como yo ya tengo el globo con bicarbonato, solo lo voy a poner en la botella. Pero hay que ver, hay que asegurarse que quede hasta bajito de la botella por si... Para que no se quiera el aire. Ajá, ajá. ¿Cómo se llama tu experimento, Ale? El globo que se infla con bicarbonato y vinagre. Muy bien, observen cómo luego, se infla el globo. Luego, tuve que traer cosas para... Luego lo meto el bicarbonato y ya se empieza a inflar el globo, mírame. Colócalo en la cámara, Ale, para que podamos observar. Manchala. Observen, chicos, observen. El globo estaba desinflado, mis miren, y ahora ya se infló. Ya se infló. Vean el resultado final del experimento de Ale. ¿A qué se debe esto, Ale? Ah, mis, parece que el bicarbonato, cuando se junta con el vinagre, hacen como un aire. Muy bien. ¿Forma? Y cuando... Ajá. Y como está tapado, el aire sube para arriba y como el globo está aquí, cabal le da para el globo. Ay, aquí todavía hay bicarbonato. Ah, debes bajarlo, debes frotar el globo para que baje todo y pueda inflarse más. Muy bien, Ale, muchas gracias. Vean, cosas tan sencillas, simples, que podemos ahorita observar cómo están realizando sus compañeros y que... Si el material sí, está en casa y nos dejan los papis, pues vamos a hacerlo. Dime, Valentina. ¿Puedo pasar? Bueno, no te tocaba porque vamos de abajo arriba, pero si tú tienes la disposición, claro. Te escuchamos, Valentina. En Terogenio voy a hacer mi experimento. ¿Primero? Ajá, un experimento de mezcla heterogénea. Sí. Excelente. ¿Y mis? Bueno, es aceite. La cámara estaba llena de harina y me tuve que salir. Ah, muy bien, Sofi, pero lo importante es que ya estás acá. Valentina, perdón, ¿te escuchamos? Primero es aceite, mis. Ajá. Después lo metemos en el vaso. Ah, tiene que ser con medida. Yo estoy viendo que estás utilizando una jeringa. ¿Sí, mis? Muy bien. Después echamos agua. ¿Cantidad? ¿No importa? Un vasito. Ah, muy bien. Un poquito más de aceite. Y solo mire mis. Levantas el resultado final para que podamos observar. ¿Qué pasa eso? Ah, la apaga tu teléfono. Mira mi. Mi boletín está un poco trabada. Pero, sí, yo no miro boletín. Yo creí que era mi. Mi señal, Valentina linda, no alcanzamos a ver el resultado final, pero pero vemos que es similar al que Pablo hizo, ¿verdad? Del agua y el aceite, que estos no se pueden mezclar y por lo tanto es una mezcla heterogénea porque se puede ver muy bien, se puede observar muy bien dónde está el agua y dónde está el aceite. Gracias, Valentina, muy amable. Miss, yo voy a pasar con otro experimento, Miss. Ah, son dos. Sí. Es que mi internet no funciona por eso, Miss. No te preocupes. Mira, como... No, solo explícalo, Miss. ¿Después, Miss? Sí, sí, eso te iba a decir. Ahorita vamos a pasar a otros tus compañeros porque si no te vemos, entonces... mientras quizá regresa la señal contigo, vamos a pasar con otros, ¿oíste? Luego me dices cuando ya estés lista. Ceci, te escuchamos, Ceci. No, pues...
Yo voy a hacer una mezcla homogénea y se llama arenas movidizas. Y primero le voy a echar color azul al agua. Teniendo... Mezclarlo. Este experimento que está haciendo Ceci, hizo Sofi Rosales, qué bonito, para que ustedes puedan entretenerse y siempre y cuando sus papás les autoricen, ¿verdad? Para hacerlo. Miren cómo lo está jugando Sofi. Y qué bonito estar teniendo algo en la mano para estar manipulando. Eso también es ayudar. Miss, ahora mejor voy a hacer experimentos. Mi se dice que este es para niños pequeños de 1 a 2 a 3 años para que empiecen a tener las texturas y que puedan manipular cosas así. Y también ayuda a la motricidad fina, Sofi. Mi hermano juega mucha plasticina y dice que jugar plasticina te da mucha motricidad gruesa y mi hermano hace la letra bien gordita, Miss, bien bonita. O sea, redondita y hace bien bonito. Él escribe muy bonito. Porque ayuda. Plasticina. La motricidad. Exactamente. Por eso es que se le da a los bebés y es como es agua con maicena, se puede comer también, dice. Muy bien. Vean, Ale, mejor ahora voy a hacer experimentos, dice, es algo que los puede entretener en casa. Muy bien. Ceci, síguenos explicando, perdón la interrupción, pero es un experimento, pues, que llama la atención. Sigue, Ceci. Sí, yo quiero hacer un experimento. Que sea poquito, tengo que tener poquito. Si quiero así como el de Sofi, puede echar una taza o más. Entonces, como yo voy a echar 7 cucharadas para que se entiendan. Por veces no escucho a Ceci, fíjese. Sí, yo es que yo a veces no menciono porque creo que sería mi señal, pero no, gracias, Ale. A Ceci se le. Hay interferencia. Bueno, ella comentó de que depende la cantidad que yo quiera hacer, así le voy a echar de maicena. Si es como Sofi, de una taza a más, o así como ella le echó solamente 7 cucharadas, ¿verdad, Ceci? Ceci. Bueno, Ceci no nos escucha. Y yo miro como si Ceci habla y no escucho nada. Ceci linda. Bueno, es la señal. Entonces, vamos a esperar que ella termine de realizar su experimento y nos muestre el resultado final. ¿Qué color utilizó Ceci? Ella mencionó el color. Azul. Azul. Entonces sí. Va a salir diferente. Ceci, me imagino que tú sí nos escuchas. Cuando ya tengas el resultado final, me haces favor levantar la manita para que nosotros podamos observar. ¿Oíste? ¿Se fue la señal? Gracias, Ceci. Pasamos con Sebastián Guinea. ¿Dónde está Sebas? Ahí. ¿Qué tal? Ay, muy bien, Sebas, te vemos y te escuchamos. Este es tu momento. Bueno, buenos días, compañeros de la clase. Hoy les voy a explicar el experimento que se me llama el agua y el aceite no se mezclan. Primero le agregamos el fruta. Las siguientes dos. Un poquito de agüita. Luego le agregamos un colorante. Le aplicamos un colorante. Luego de echar el colorante lo mezclamos. Mezclamos ahorita. Después le echamos un gramo de aceite, unos aceite,
Y como pueden ver, no se puede mezclar. Vean, solo cambió de color el agua por el colorante que Sebas le aplicó, pero se ve muy bien la diferencia entre el aceite y el agua, lo mismo de su compañero Pablo. ¿Y quién más lo hizo? Muchas gracias, Sebas, excelente. Vale, Rebeca, Mami y Rebeca. ¿Es decir algo, Miss? Dime. Ah, el agua y el aceite no se mezclan porque el agua tiene un polo positivo y otro negativo. No, todavía no lo he hecho. Es un compuesto. Entrada por clave. Por realidad. Realidad. Y no siente ni atracción ni repulsión por las moléculas del agua. Gracias. Muy bien, Seba, te lo agradezco. Samaria. Hola, mis y compañeros. Hoy les voy a mostrar mi mezcla, que es una mezcla heterogénea. Es una ensalada. Yo ya hice ensalada y solo la voy a echar. Aquí tengo pepita. Aquí porque me gusta el picante y sal. Y entonces le voy a echar la pepita. Aquí tengo una cuchara. ¿Qué ingredientes tiene tu ensalada, Mario? Ahora la sal. Tajín, al gusto. Miss, no voy a tener que salir de la clase porque mi mamá tiene limón. Muy bien, Sofi, muchas gracias. Te veo en el otro periodo. Si no puedes, aunque sea en el teléfono, ¿viste? Gracias. ¿Samaria? Después del tajín, ¿Samaria? Es que se me trabó. Ah, sí. Ya no observamos después del tajín, ahí nos quedamos. El limón. El limón, ajá. Samaria, cuéntanos qué ingredientes tiene tu ensalada. Es una ensalada de vegetales. Tiene apio, pepino y tomate. Muy bien. Cuéntanos por qué es una mezcla heterogénea. Porque se puede distinguir los vegetales que tiene. Excelente, Samaria. No seríamos. Muchas gracias. Nos antojó Samaria de una ensalada. Es muy saludable y después de este tiempo pueden ir a preparar ustedes su ensalada. Claro, darle el tiempo a Sofi Gil. Sofi Gil, es tu momento para que nos puedas explicar. Voy a hacer, el agua no se mezcla con el aceite. Excelente, Sofi, te escuchamos. Aquí tengo el agua. Uh-huh. Y aquí tengo el aceite. Muy bien. Entonces voy a echar un aceite. Sí. Aquí está. Muy bien. Sofi, ¿es mezcla homogénea o mezcla heterogénea? Heterogénea. ¿Por qué, Sofi? Porque se puede diferenciar qué tiene. Excelente, Sofi. Muchas gracias. Christopher, tu tiempo. Ya voy, solo. Necesito que estén preparados, ya nos falta poco y espero pues terminar en este periodo. ¿Listos? Primero,
tenemos un recipiente y le echamos agua al gusto. Después tenemos gel, que no sea gel transparente, sino sea uno de color. Inclinamos un poco el recipiente y echamos el gel por todo el lado. Y podemos ver que no se mezcla el gel y el agua. Muy bien, Christopher, cuéntanos a qué se debe esto. De que el gel, mis, flota, mis, por la abundancia que tiene y el agua se queda ahí. Es similar al del aceite y el agua, ¿verdad? Entonces, ¿esta es una mezcla? ¿Qué tipo de mezcla? Heterogénea. Gracias, Christopher. Muy bien. Jetrel, es tu tiempo. Bueno, mis... Bueno. Mi experimento que yo escogí me gustó mucho porque tiene los tres estados de la materia, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Materiales que necesitamos son una botella, vinagre, bicarbonato, un globo y dos embudos. En este caso, el vinagre es el elemento líquido y el elemento sólido es el bicarbonato. Y al juntar el vinagre con el bicarbonato, hacen una reacción química que produce dióxido de carbono, que es gas. Estado gaseoso, en este estado gaseoso, ¿verdad? Sí, mis. Uh-huh. Bueno. Vamos a empezar por agarrar nuestra botella y echarle un poco de vinagre, un embudo. Por siguiente paso, vamos a agarrar el bicarbonato y le vamos a echar un poco de bicarbonato a nuestro globo. Ya nos queda poco tiempo. ¿Oyeron, chicos? Zaini, te voy a agradecer al igual que Valentina en el periodo de sociales. Chicas, si fueran tan amables porque ya nos queda menos de un minuto. Siguiente paso, con mucho cuidado, vamos a agarrar nuestro globo y lo vamos a poner en la boca de la botella. Que lo cubra totalmente. Muy bien, Jesse. Como les contaba, de que al juntar el vinagre con el bicarbonato hacen una reacción química que produce dióxido de carbono